Este de cayó, sí. Ahora ya llegó yo, ¿eso no es? ¿Se lo hice yo o son ustedes? Speakers. Ahí me escuchan y ahí ven allá. ¿Sí? Bien, yo creo que ahí. Pregunta atrás. Sí. Ok, no sé, puede ser una salida fácil, pero de cierta manera, fíjate, alcanzaste a ver cuando estaba explicando esta vaina. Entonces, esto es la visualización que les había mostrado la vez pasada. Entonces, fíjate que yo le estoy pasando datos, a esto le estoy pasando un poquito de datos, que es como la ubicación específica de cada uno de estos nodos, ¿listo? Pero eso es información que no se está guardando. Cuando yo reinicie la visualización o cuando otra persona entre, no se va a ver. Entonces, tal vez puede ir como por ese lado. ¿Listo? Bien, súper. Dígame. Sí, desde luego. Lo que pasa es que lo que ella pregunta es en el sentido en el que después esa información no se guarda. ¿Listo? Entonces, sí, definitivamente esa que tú dijiste es como una de las formas más comunes en las que uno hace eso. Es como, de cierta manera, por ejemplo, cuando tú entras en Amazon y dejas un review, o en cualquier cosa y dejas un review, estás anotando esos datos, pero esa es información que se le muestra a todos los demás. ¿Sí? O sea, la pregunta es más como con cosas más efímeras. ¿Listo? ¡Súper! Bien, entonces. Joder, mi chica. Se me olvidó hacer esa parte. Ta, ta, ta. Entonces, perdonen, yo saco por aquí. ¿Estos son ustedes? Visual Analytics, sí. Cha, cha, cha. ¿Cómo se me olvida eso? Ta, ta, ta. Lotería. Vamos a editar la lotería. La risita nerviosa. Quitemos estos de acá y pegamos esto acá, pongámosle a estos unos dobles. Chan. No vi ningún wow. Gracias. Sublime, esa es la razón por la que yo uso ese editor. Ta, ta, ta. Por ejemplo, la lotería yo creo que sería otro ejemplo de esas cosas efímeras, aunque la verdad ahí estoy es como pushing the idea. Una pregunta antes, es más de todo lo que son. En el libro lo hacen con S, después con Z, cuando lo haces con S. La gente cool lo hace con Z. Esa es una discusión eterna, sobre todo por ejemplo porque hay partes donde
donde importa demasiado, ¿no? O sea, como por ejemplo en los hashtags en Twitter, ¿no? Y en Twitter la comunidad está dividida, pero yo creo que se usa más DataVis con Z que con S. Pero los profesores más estudiados utilizan con S. El Z es como más gomelito. Me parece a mí, esa es mi lectura completamente. Por eso es el que yo uso. listo. Francisco, Ricaute. ¿Sí? Ah, buenas. ¿Qué son el what, el why y el how? Fabián, vas apuntando ahí mientras tanto porque como no me mandaste el coso, entonces. ¿Sí leíste? ¿Y qué leíste? ¿Qué me puedes contar de lo que leíste? Que te acuerdes, que te llamó la atención. Bueno, voy a empezar primero con los últimos aspectos, que son el why y el how. Listo. Rápidamente, estoy buscando, es como una descripción general. Okay, bueno, el why es, pues, obviamente, ¿para qué? Entonces, lo que queremos es responder a una pregunta. Pues, bueno, dime entonces, ¿cuál es la definición de DataBits o de Visual Analytics, más bien? La definición de Visual Analytics. Le dimos como 5 veces la clase pasada. Bueno, la definición de Visual Analytics tenemos 3 aspectos principales, que son los datos, que son la persona a la que va a hacer presencia de esos datos, y por último tenemos... Que me la estabas respondiendo ahorita. Datos, y que tenemos que resolver una pregunta. Una pregunta, ¿cuál sería esa tarea? Para esos usuarios. Ahí me respondiste otra pregunta que era cuáles son las 3 cosas que se necesita para arrancar un proyecto. Póngamele 2 ahí de palo, le pegó en el palo. ¿Listo? Andrés Zúñiga, la definición de visualización. Sí, ¿te acuerdas? ¿Cuáles son las claves de esa definición? Pues trabajar con eso, no me enredes, si no sabes más bien me dices, te hago otra pregunta, pero la definición utiliza mucho esas cosas, lo que pasa es que esas son las mías, la que te estoy preguntando es la definición de Tamara. Ah, bueno, cuéntame. Los datos. Entonces ahí me estás respondiendo la primera pregunta que le hice a Francisco. Listo. Okay. De, o sea, la necesidad o la pregunta del usuario. Ajá. Y es como que es una onda tanto interesante que sí. Es como un ruido que es como es en sí la visualización. Dependiendo de pero ahí en esa definición entonces hace falta una de las que yo digo que son los 3 requisitos. ¿Cuál es la que hace falta? En el libro, el cliente el usuario. Que sería como el who. ¿Listo? Póngamele 2. Daniel Gil. A ver si usted sí responde la pregunta. ¿Cuál es la definición de Visual Analytics? Bueno, pues la definición de Visual Analytics, yo la vi muy parecida a lo que vimos aquí. Ok. Es transmitir los datos, okay. Resolver una tarea y hacerlo de manera más eficaz para un usuario. Okay. Creo que no es resolver la misma tarea, sino hacerle la vida más fácil a esa persona. Listo. Ahí ya me dijiste 3 componentes de la definición que son fundamentales. Los datos, ¿sí? Los datos, la visualización y hay una... madre, ¿no hay mesa? ¿Quieres acá de pronto o qué? Sí, tranquilo, con confianza. ¿Qué decía? Así, entonces, lo de los datos, la tarea y eficiencia. Esa es una de las claves. ¿Listo? Entonces, te pregunto una de 2. ¿Cómo sé yo si una visualización es buena? Bueno, entonces... Partiendo de esa definición que acabas de dar. Creo que la forma de hacerlo es determinando si la persona puede hacer su tarea de manera más eficiente. Póngamele 2.
si la tarea puede cumplir la persona montada en los datos. ¿Está claro? ¿No? Si la persona puede cumplir la tarea, ¿sí? Con la visualización, con base en los datos. ¿Listo? Entonces, si la persona puede cumplir la tarea, ahí sabemos que la visualización funcionó. Pero, claramente, pero también es libre de a veces es incuestionable la visualización porque tiene uno que tiene muchas preguntas con respecto a si quedó bien o si quedó acorde a lo que está la tarea. Entonces decía que, por ejemplo, muchas visualizaciones hacen una comparativa con otras o un estándar, o bueno, algo que les pueda decir que sí es correcto y que sí es verídico lo que va a hacer en esa visualización. Entonces yo lo comprendería que, pues, o sea, es claro, tengo ese enfoque, pero también depende mucho porque se hizo la tarea y si es correcta o no. Pero no entiendo entonces dónde está el debate, porque si te estoy escuchando bien, me estás diciendo lo mismo, que es que básicamente lo importante es revisar por qué se hizo la visualización, que sería el why, que son las tareas, ¿listo? Entonces la pregunta es si la persona, que no está ahí, que sería el who, puede completar la tarea, que es el why, con los datos, que es el what, usando la visualización, que es el how. Entonces no entiendo bien cuál es la parte que te suena diferente. No, o sea, es correcto, sino que sería como agregando. Sí, sí. Dice la lectura que es como el objetivo, como el fin, como yo lo estoy viendo. Sí, sí. O sea, hay que comprobar que efectivamente se esté haciendo. Por eso, ¿y cómo se comprueba? En la lectura decía que había métodos en los cuales se comparaba con otras herramientas. Ah, exacto. Pero ese método, básicamente ahí lo que hace uno con eso es correr un experimento. Entonces tú corres un experimento científico, ¿sí? En donde tú tratas de aislar todas las variables que puedan engañar las cosas, ¿sí? Por ejemplo, para darles una cosa rápida. Esta es mi última visualización y es muy querida y muy amada por mí. Y si yo arranco diciéndoles eso y después voy y les digo que me comparen esta con cualquier otra, ustedes ya están sesgados para complacerme a mí. ¿Sí? O al entrevistador, porque uno no quiere romperle el corazón a la gente. ¿Sí? En serio, una de las claves es que uno no puede revelar cuál es la de uno. ¿Sí? Entonces, cosas como esa. Entonces, en los experimentos tienen un montón de cosas. A lo largo de la clase vamos a estar aprendiendo algunos de los mecanismos de eso. Y entonces, cuando uno lo compara con otras visualizaciones, entonces uno lo que dice es, partiendo del hecho de que tengo estos datos, estas tareas, estos usuarios, y dos modismos, o tres modismos, que serían tres hows, yo puedo correr un experimento para ver en cuál de ellas los usuarios logran más insights, que ese es un poquito más subjetivo, y como es un poquito más subjetivo, muchas veces nosotros también medimos en cuál de ellos los usuarios cometen más errores, en cuál de ellos los usuarios se demoran más tiempo completando la tarea si es que la completan, e incluso les llegamos a preguntar al usuario con cuál de ellas, de esos modismos, se sintió más feliz, ¿sí? Hasta ese punto. Uno le dice cuál le pareció más fácil, cuál le pareció más entendible y cosas así por el estilo. ¿Listo? Póngale dos su nombre. Gonzalo. ¿Listo? Ustedes son responsables de que Fabián coja los puntos que yo les tiro aquí a la loca. Entonces, ustedes tienen que revisar. Ahí más adelante les vamos a publicar una paginita donde ustedes puedan ir viendo si efectivamente sí les quedaron los puntos. No vayan a llegar el último día de clases a decir, no, pero es que en la semana 3 usted... Claro que está el audio. De pronto, pues, si son capaces de ir a encontrar donde se los di. Pero ustedes son responsables de eso. ¿Listo? Observable. Juan Sebastián. ¿Terminaste el observable? Listo. Súper. Y cuéntame qué es el data binding. Pues es el mecanismo a través del cual, con la librería, con los elementos, podríamos hacer como una solución con los elementos que no estuvieran trabajando. Ok, súper. Póngale dos. Lina. Lina González, sí. ¿Qué es una selección en D3? De la manera en que tenemos a un elemento. Listo. ¿Y cómo haces para identificar cuál elemento vas a buscar? Lo puedes identificar de esa por el ID. Súper, ¿qué sería con qué símbolo? Hash.
¿Listo? Póngamelo dos. Valentina. ¿Qué es eso del enter, el update y el exit? ¿Te acuerdas? Es relacionado al panel de datos. Entonces, pues dependiendo del input, el exit, porque sobre si me sobran. Los que me sobran, ¿eh? Los que hay que borrar. Si me sobran, o si no los junto, o si no. Pues sí, es como quitar los datos. Listo. Y entonces, el exit es el grupo de los que me sobran. ¿El update es cuál? Los que estoy actualizando. ¿Y el enter? O sea, agregar. Agregarlos. Hey, qué interesante, me encanta que por el ejemplo los asociaste como con eso. Está interesante. Súper, muy bien, muy juiciosos todos. ¿Alguna otra pregunta? A dos puntos. ¿Qué dijo? Si llega, me pregunten, no me da puntos. Una pregunta es que no me acuerdo si lo había dicho la semana pasada, digamos, cuando yo creo una variable, ¿sí? Y la quiero retornar más abajo, porque a veces no me permite. Es que, digamos, ya haciendo la actividad, me pasó por decir algo, que la primera lista que yo creé, después le modificaba un estilo y la quería retornar más abajo. Entonces, cuando la iba a retornar, le hacía como un llamado a. Elemento es una cosa de HTML. Tú solamente puedes instanciar un objeto una vez. Entonces, yo incluso traté, cuando empecé a diseñar ese notebook, por cierto, ese notebook es parte, como les digo, del libro ese que estoy pendiente de escribir hace mucho tiempo. Entonces, si encuentran errores o cosas, me dicen, por favor. Hay formas en que me pueden mandar un fork, que me pueden mandar una recomendación, esa sería la idea. Y si no, pues me mandan un Slack o alguna cosa. Sí, en Observable no se puede porque en HTML no se puede. Como es el mismo elemento, yo no lo puedo renderizar dos veces. Tú sí puedes sacar el valor que tenga el elemento. Ese sí deberías de poderlo hacer. Eso lo miramos si quieres ahorita en la parte de la práctica. Cuénteme. Es que en la parte de la que explicaba el match. Sí. De las selections, pues no entendí por qué cuando no se utiliza es necesario llamar dos veces la función test en la función. O sea, sí, Era. Ahorita en la práctica me recuerdas y tratamos de explicar eso. ¿Listo? Okay. Pues yo intenté quitar uno y salía el mismo resultado. Listo. Y yo tengo otra pregunta. Si es de la práctica, ahorita en la segunda parte. ¿Listo? Pues el observador, ¿cómo tal? Bueno, cuéntame a ver si de pronto la puedo resumir. No sé por qué, digamos, le va a ahorrar y no me servía, después entraba a la página y así me servía. Ahí sí hay que decirle a Mike Bostock. Puede ser un bug o habría que mirar. Una de las cosas que tiene Observable es que, pues primero, eso es un monstruo bastante grande que está en constante desarrollo. En estos días me asusté porque Mike posteó un tweet diciendo que por mantenimiento, ¿qué día iban a poner la read-only? Y yo, ay, fue madre, está como para ponerles un examen a esta gente y que ese día esté read-only. Pero lo otro es que el Observable utiliza mucho el local storage del navegador. Entonces, a raíz de eso, muchas veces el cache se enloquece. Entonces, ¿qué te dijeron? A mí me ha pasado varias veces que llevo muchas horas trabajando en un Observable y sobre todo en esos en donde estoy utilizando esos que tienen 20.000 nodos y cosas así por el estilo, y me toca casi que matar ese navegador porque no lo actualizo. Entonces sí, no sé. ¿Listo? Entonces, lo otro es que recuerden la definición de Visual Analytics de Tamara, es sistemas basados en computador que permiten crear representaciones visuales externas quiere decir que utilizan características que no son necesariamente las que traen los datos, es decir, como, o más bien, no, retiro eso, son externas en el sentido de que cambian las características normales de los datos, por ejemplo, representar un mapa, pero de otras maneras, ¿listo? Que le permitan a un usuario o usuarios completar la tarea de manera más eficiente, que por eso es que acepté la respuesta, porque la clave es que le permitan a un usuario o usuarios o usuarias, completar una tarea de manera más eficiente, ¿listo? Así sea que la tarea sea sentirse bien o admirar arte y cosas así por el estilo, ¿listo?
No se les olvide esa definición. Ahí nos faltó, por ejemplo, mencionar el tema de que son basadas en computador. Recuérdense que es basado en el computador porque el computador escala, me permite escalar a niveles de datos mucho más grandes, externas, porque muchas veces las características normales mostrarlas en una tabla, hay ocasiones en que van a ser muy buenas para ciertas tareas, pero en otras ocasiones no tanto. Representación visual, porque muchos de los otros mecanismos de entrada que tenemos los humanos no son tan eficientes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Traten de grabarse esa que es bien importante. Hoy vamos a hablar entonces del what, why and how. Como los veo, están todos muy juiciositos, entonces estoy diciendo bien la lectura, entonces podemos ir como un tiro con esto. Ya escuchamos, este es un framework en donde nos permite definir y ponerle un poquito de objetividad a esto de las visualizaciones. O sea, uno no escoge las cosas que colocan las visualizaciones de chévere, sino que cual si fuéramos, para estar más geek y más de moda y más cool todavía, como si fuéramos algoritmos de machine learning, estamos persiguiendo una respuesta, ¿sí? Y estamos explorando un mundo de opciones. Acuérdense que hay un infinito número de modismos que yo puedo crear incluso para dos números, y yo necesito seleccionar cuál de esos modismos es el que me sirve. ¿Listo? El que me sirve para cumplir esa tarea con ese usuario. Entonces, este framework nos ayuda un tris con eso. ¿Bien? No es perfecto, pero es de lo mejor que yo conozco. Y antes de eso, siendo que yo estudié con Ben Schneiderman, que es como uno de los padres de la visualización, a mí todavía me parecía que la visualización tenía mucho como eso de la subjetividad. Ya esto me parece que le da un fundamento más teórico que le ayuda a uno a no estar como tan perdido en el mundo. ¿Listo? Entonces, ya sabemos, el what, todo esto son abstracciones. La clave de esto es abstracción. ¿Listo? ¿Por qué necesitamos abstraer? Necesitamos abstraer porque los humanos somos muy enredadores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted llega y dice, ¿cuáles son sus datos? Usted puede decir, no, mis datos es un grafo conectado, como decíamos ahorita. O yo puedo decir, no, mis datos es un conjunto de entidades que tienen, donde esas entidades son un conjunto de clientes, que miran unas películas y les colocan unos ratings, y de ahí entonces yo quiero identificar cuáles serían las películas que les gustaría a otra persona. Esas dos son el mismo tipo de datos, ambos son grafos, ¿sí? Pero sencillamente yo puedo enredar y meter con mi labia paisa un montón de cosas diferentes para presentarlo de otra manera, lo que es exactamente lo mismo. Y no, pues no hablemos ni siquiera de las tareas, ahí sí que es peor. Entonces, la idea de este framework es abstraer el problema, abstraer usuarios, datos, tareas, de tal manera que yo pueda seleccionar el how que mejor solucione eso. Y yo pensé que ahorita que tú estabas haciendo la aclaración de las comparaciones, que ibas a decir que otra de las cosas que uno puede hacer es utilizar estándares y reglas existentes, que es también otra cosa que uno hace, que es lo que vamos a ver ahorita acá, y que es generalmente también lo que muestra uno cuando uno estudia un curso basado, por ejemplo, en los libros de Tufte, ¿sí? Que por cierto a mí el señor no me cae muy bien, pero muchas veces uno va a un curso de eso y lo que te terminan dando es como un montón de reglas, ¿sí? Entonces son como buenas prácticas, que es muy parecido a lo que hace la gente en experiencia de usuario y diseño de interfaces, que es como que tiene un conjunto de guidelines y trata de seguirlos, ¿sí? Esa también es una alternativa. Pero en últimas, la mejor forma de saber si una visualización es buena o no es correr un experimento. Y si yo no tengo varias opciones, pues ponga a la persona con esa única visualización que tiene y mire a ver si es capaz de cumplir la tarea. ¿Bien? Listo. Entonces, esta tabla, que por cierto la primera vez que uno lo ve, le parece súper, súper overwhelming, como vayas ahora, yo no sé cómo decirlo. En realidad es bastante sencilla y esta roja es la que representa la parte de los datos, el what, ¿sí? El what, la parte más importante de esto es identificar cuál es el tipo, bueno, en realidad la más importante es la que voy a decir a continuación, pero antes de esa es identificar qué tipo de datos voy a tener, ¿listo? Si alguien llega, si algún John Alexis llega y les pregunta a ustedes de qué tipo de datos son este problema, pueden responder tabla y el 90% de las veces van a tener la razón, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de los problemas, ¿sí? En análisis de datos son tablas. Incluso la mayoría de las otras, uno las representa como tablas, ¿sí? Cuando uno está visualizando mapas, uno lo que tiene es un shapefile que lo puede mostrar como una tabla, ¿sí? Incluso las redes, los árboles, todas, se pueden representar como tablas.
La única razón por la que están diferenciadas acá es que estos tienen unas características extras que nos las podemos utilizar en la visualización y en las tareas que no se pueden hacer con las tablas. Y antes de que me hagan las preguntas, Tamara tiene un error. Y es que aquí le falta un tipo de dato. Y ese tipo de dato es el tipo de dato temporal. Lo más seguro es que yo les voy a hacer esa pregunta, ¿cierto? Les voy a hacer esa pregunta en el examen. Les voy a decir cuáles son los tipos de datos, de tipos de datasets, ¿sí? Y lo más seguro es que el 90% de ustedes me van a decir estos y yo los voy a rajar porque no me dijeron el temporal. Entonces, soldado avisado, no muere en guerra con guerra, en la clase de guerra. Preguntas. Con respecto a esto, pues yo entiendo en un tema del word, como si yo hubiera una relación entre diferentes tablas en un par. Pero entonces no necesariamente diferentes tablas. Por ejemplo, entonces yo tengo no, que no tiene ciertas características, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahí alguien decía, la amistad, ¿sí? Entonces yo tengo una persona, esa persona tiene sus características, sus atributos, alto, edad, bla, 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 bla. Y ese link es lo que hace un amigo del otro. Entonces ese link también tendría ciertas características como sí, que pertenecen a un grupo sí, de Facebook. Sí. Sí, el link puede tener muchas características, como por ejemplo, los ejemplos más fáciles de redes son las redes humanas, porque las entendemos más fáciles. Entonces es muy común uno pensar los nodos como personas, que obviamente tienen unos atributos, y los links o los enlaces como relaciones entre esas personas. Entonces uno podría decir que tiene tipos de enlaces. Se puede decir, no, estos dos están conectados porque son familiares, o porque son amigos de trabajo, o porque están en una relación sentimental, o cualquier otra cosa. Sin embargo, las redes van mucho más allá de eso. Y esas redes lucen muy bonito y le ayudan a uno a ganar concursos. Y hay muchas veces también, dependiendo de las tareas que uno quiera, es chévere mirar datasets que no parecen redes y verlos como redes, ¿sí? Entonces, como por ejemplo, el que les decía ahorita de Netflix, ¿sí? Yo tengo personas que miran películas, no necesariamente se ve como una red, aunque pues está el hecho de mirar la película, ese es el enlace. Entonces yo tengo dos tipos de nodos, no personas y películas, y tengo un enlace de si una persona le puso un rating o si vio una película, ¿listo? Y tengo atributos en el enlace que es qué cuántas estrellas le puso, ¿listo? Ahora eliminemos las películas y usted solamente tiene nodos, ¿ahí le queda una red? Podría quedarle una red porque yo puedo establecer una conexión entre dos usuarios en donde tengo cuántas películas en común han rateado en 5. Y esa puede ser una red útil para encontrar grupos de personas que les guste lo mismo. ¿Me va a entender? Para responder tu pregunta de manera rápida, sí, los enlaces tienen atributos, ¿sí? Y sencillamente una red es, imagínate una tabla normal, cualquier tabla puede ser una lista de nodos, y ya la idea es cómo conecto dos de esos nodos. Por ejemplo, supongamos que ustedes tienen los resultados de las elecciones en Colombia. ¿Eso es una red o no es una red? Podría usted mirarla como una red si usted, por ejemplo, dice yo coloco cada municipio y lo conecto si hacen parte del mismo departamento. Que termina siendo una red, que es un árbol, entre otras cosas. ¿Listo? Y la diferencia entre las redes y los árboles es que el árbol tiene un nodo madre y de ahí vienen todos los hijos en relación estrictamente jerárquica. Nunca hay conexiones entre hijos, ¿sí? Entre hermanos, ni conexiones de abajo hacia arriba. No me quedó muy claro, digamos, en el aspecto del código, ¿cuál sería la diferencia? O sea, ¿cómo se representaría una grid y una tabla? ¿Un field de estos? Sí, pues sí. Hablaban explícitamente como los grids. No entendí bien. ¿Cómo se representaría visualmente? Sí. Eso no lo vamos a tocar todavía. O sea, por el momento solamente abstraigamos los datos. Y eso no, o sea, no es que no quede claro cuál es la diferencia con la tabla y la grid. O sea, pues todos los otros son tablas. ¿Listo? Entonces, todos los otros son tablas. Entonces, las tablas son como los que no tienen características extras. Entonces, por ejemplo, los datos temporales. ¿Por qué Tamara no puso los datos temporales? Primero porque ella no ha hecho casi investigación con eso, entonces no le parecía extra. Entonces, sencillamente los trata como ciudadanos de segundo orden, que son las tablas. ¿Sí? Porque sencillamente los datos temporales es una tabla donde uno de los atributos es un timestamp. Pare de contar. Entonces, si lo ves, entonces en últimas la diferencia ahí no es tan grande. La gran diferencia es cuando
dentro de alguno de sus atributos, de alguna de esas columnas, tienes atributos espaciales. Entonces ahí se te vuelve o una geometría o un grid o un field. ¿Cuáles son los de field? Los que tienen datos discretos, diría yo, ¿sí? Que fueron, sí, o sea, mi mejor ejemplo, y se los voy a decir 20.000 veces porque es el único que tengo, es el del MRI. ¿Listo? Si a alguien se le ocurre algún otro, de uno. ¿Listo? Sí, lo del escaneo de la cabeza y las partes, entonces es eso. Pero en últimas, eso, tú cuando te llega el archivo, te va a llegar un CSV o un JSON, ¿sí? O una base de datos, entonces eso es una tabla. Entonces, la gran diferencia es que esto tiene una característica que yo puedo hacer uso de ella, y es el hecho de que este que está acá tiene que estar encima, suponiendo que esto sea encima, ¿sí? Encima de este, a la derecha de este y a la izquierda de este. Porque si no se enreda. O sea, yo no puedo llegar y mostrar los resultados de un MRI completamente desordenado. Yo no puedo coger los slices de mi cabeza, ¿sí? Que están todos ordenados, y después decir, no, los voy a reordenar por otro atributo. Eso no va a tener sentido. Va en contra de lo que tiene ahí la cabeza. ¿Listo? ¿Alguien dijo algo? La tabla es diferente. Porque la tabla, si tú no tienes ese orden implícito, entonces tú sí puedes reordenar sin problema. ¿Me hago entender? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces guárdame esa, y si todavía tienes la duda ahorita más adelante, me dices, oiga, yo, usted me mamó gallo. Lo que no entonces es que tú has identificado de dependiendo de lo que estoy viendo. No, aquí no tiene nada que ver con... Bueno, cuando dices que estoy viendo en los datos, ¿ok? Sí, okay. Porque tenemos varios tipos de datos, pero finalmente cuando están almacenados... Son todos tablas. Son todos tablas, pero entonces si me ponen 5 tablas, yo para saber qué es una red, entonces tendría que mirar cómo se comporta de manera visual. Entonces tengo como una capa intermedia entre esas tablas y eso finalmente para yo interpretar... Perdón, ahí te interrumpo la pregunta. Eso que estamos hablando de que yo tengo una tabla y que de ahí me armo una red que no existe, eso es un derived. Continúa con tu pregunta. Entonces lo que yo quiero, pues, o lo que estoy entendiendo es que para yo identificar este cuadro tengo que interpretarlo visualmente. Tienes que tener un entendimiento de que está en los datos. La interpretación visual me suena feo porque me suena como que ya estuvieras viendo la visualización. Entonces, pero creo que te entiendo que es como analizarlo y hacer una exploración inicial que me permita. Generalmente es muy fácil, o sea, porque para saber si un dato, si un dataset es de tipo temporal, yo lo que hago es que busco si tengo un timestamp. ¿Listo? O sea, que depende de los atributos que yo estoy observando. De las columnas. De las columnas para identificar. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un dataset en el cual tengo una columna temporal y tengo dos columnas de latitud y longitud? ¿De qué tipo es? Es una tabla que también es temporal y que también es geográfica o geométrica. ¿Listo? Ahora, viene la pregunta. Entonces, una de las cosas que les ayuda a ustedes a ver de qué tipo es el dataset es también mirar las tablas. Entonces, si mi tarea va a hacer uso de la parte temporal, pues entonces ya me voy más por el lado temporal. Igual, fíjense que en este caso, y por ejemplo yo no los voy a rajar muchísimo, solo poquito, como diciéndoles, no, es que es este hijo de ese, si usted me argumenta y me dice, no, pero es que mira que tiene este atributo y tal cosa, entonces pues está bien, ¿me hago entender? Bien. También tengo una duda, digamos, cuando uno hace cosas espaciales y temporales, ¿eso no sería una parte o simplemente la menciono como estoy utilizando geometría, estoy utilizando algo de... Sí, temporal. Cuando hagas la abstracción, tú, porque muchas de las cosas que uno hace, por ejemplo aquí en los Andes les encanta hacer cosas espacio-temporales, entonces pues, el dataset es temporal y espacial. Sí, o sea, puede haber mezcla ahí. Sí, tranquilos. ¿Listo? Listo, entonces las tablas sencillamente tengo un conjunto de columnas, las filas me representan cada uno de mis registros, ¿sí? Piensen en esto básicamente como un Excel. Aquí vamos a tener una vaina que es la llave, que es cuando ustedes tienen una combinación de fila tal con tal columna y eso les da un valor específico. Y esos valores van a tener unos tipos que son la parte más importante del WAT. Ustedes pueden tener tablas multidimensionales, no tiene que ser solamente en dos dimensiones. Y en últimas, estas también terminan generalmente guardadas en una tabla plana, ¿sí? Pero ya uno lo que empieza a hacer es a utilizar de nuevo lo que tú decías de como de la identificación de la forma en que funciona, como para saber si es multidimensional.
Esto puede estar en n dimensiones, y aquí están los típicos data cubes y data marts y no sé qué jodas, que me encanta decir a la gente y yo nunca le veo la utilidad, pero bueno. Y en últimas termina siendo un MySQL ahí, y ya. Entonces, ¿cómo? Es que en la lectura hablaban como lo que mencionas de las keys y las ganas, sí, sí. Pero clasificaban, o sea, cuando no había una key como específica, entonces se mandó a keys, pero los clasificaban como algo ordinal y no cuantitativo. Y no entendí, no entendí por qué. Un ID no necesariamente tiene que ser cuantitativo, ¿no? O sea, el ID puede ser DANE2235. Esa es la respuesta, yo creo. ¿Listo? Es por el hecho de que el ID en realidad lo que te tiene es un orden. En realidad no es tanto un número como una medida. Si uno viene de Tableau, entonces uno entiende eso súper fácil, porque en Tableau una medida es algo en donde uno puede calcular. Mejor dicho, míralo desde este punto de vista. No tiene sentido calcular cuál es el promedio de los IDs. Esa es la clave. Listo. Entonces, las tablas, ya sabemos, tienen atributos, tienen elementos. ¿En dónde están los atributos? Pues en los atributos. ¿Listo? Las redes, ya dijimos, tengo nodos que tienen atributos. Tengo enlaces que también pueden tener atributos. Generalmente, entonces, ¿ustedes cómo creen que les va a llegar a ustedes una red? ¿En qué...? ¿De qué forma les va a llegar eso? ¿En qué archivos? ¿En qué? Puede ser JSON. La más fácil sería un JSON, en donde yo tengo dos listas, una lista de nodos y una lista de enlaces. Y generalmente los enlaces están definidos por los IDs, con los IDs de los nodos. Pero si uno no está usando JSON, sino tablas, como en una base de datos, generalmente van a ser dos tablas, ¿sí? Una tabla de nodos. ¿Cómo, perdón? Sí, sí. Pero esa entonces ya termina más por el lado de los árboles. ¿Listo? Porque solamente el hecho de que lo almacenes así, o sea, donde tú dices que cada fila tiene un atributo que dice cuál es el padre, entonces tiene que ser un árbol. Entonces no es una red. ¿Listo? Sí, porque sí. ¿Sí me van a entender por qué? Listo. Que esa es una de las formas de hacer árboles. En realidad los árboles, que esa fue mi tesis de doctorado y Tamara también los despacha pues muy alegremente, porque en últimas los árboles son redes, ¿listo? Entonces muchas de las cosas que uno aprende para redes también funcionan, pero por ejemplo eso es una característica única de los árboles, es que me queda más fácil almacenarlas, ¿listo? Como almacenó el padre. Bien, los campos, ya no me pregunten más de campos, por Dios, que vuelvo y les digo otra vez el MRI. Fíjense que aquí viene la característica de que parte de algo que era continuo, pero está sampleado, está muestreado, ¿listo? Y esa continuidad tiene las características espaciales, ¿listo? Yo podría, tomando lo que decía el compañero, crear una tabla que nos una de una padre y una hija, pues crear una red, ya la jerarquía se pierde. La única razón por la que el ejemplo que él dijo tiene que ser un árbol es porque el atributo está puesto en la misma fila del coso. Y como yo solamente puedo tener un elemento ahí, a menos de que tenga una base de datos no relacional con un objeto JSON, y entonces el atributo conexiones es la lista de todas las conexiones. ¿Listo? Bueno, ustedes ya vieron estructuras de datos en sus vidas pasadas, todas las formas en que uno almacenaba grafos, aquí aplican también. O sea, también usted puede recibir un grafo que sea solamente una matriz de, ¿cómo se llama eso? De coocurrencia, ¿sí? O incidencia. Coocurrencia es la que yo conocía. Hace 20 años se decía coocurrencia. Geometrías es lo mismo que los campos, pero con la mi definición es que, o sea, mi diferencia es que es, ya no es un muestreo, sino que es algo más continuo, ¿sí? Pilas que pueden ser 2D o 3D, ¿sí? Entonces tengan eso en cuenta y ta, ta, ta. Bien, entonces ahí están los atributos. Yo tengo estos elementos, estos data types, entonces yo puedo tener ítems, atributos, puedo tener enlaces, que son los que utilizo para las redes y los árboles, ¿listo? Y ya tengo posiciones o mallas, dependiendo si estoy en fields, como este que está acá, o posiciones específicas si tengo cosas más geométricas. El otro que le gusta colocar a Tamara, que me parece justo porque también tienen características particulares,
Es cuando usted tiene cosas como listas, conjuntos o clusters. Y dependiendo del problema que ustedes tengan, es bastante válido también utilizar estas. Sin pena. Eso es un invento de las mamás colombianas. Cuando usted nos dijo, fue muy diferente la tarjeta de hecho. Había uno que ya no tenía temporal. Pues no lo hemos visto acá, entonces no sé si de pronto está sobreentendido. No, no está sobreentendido, me faltó colocar la diapositiva. ¿Listo? Entonces sí, es otro aparte. ¿Cuál es la característica del temporal? Es una tabla que tiene un atributo con un timestamp. ¿Cómo? De la misma manera que una red es una tabla y que una geométrica es una tabla. ¿Listo? La razón por la cual yo te la separo, la van a ver en varias semanas más adelante, porque es que la razón por la cual uno... Y yo discutía esto con ella y ella me decía, pues sí, más o menos por el punto de vista que usted tiene ahí como para que me deje joder, le creo, pues entonces que... cuando ya estaban llegando los de seguridad, ya estaban llegando a sí, la razón por la cual uno asciende cosas al nivel como de first class citizens acá, es por el hecho de que hay técnicas que se aplican solamente para eso. Exactamente lo mismo pasa con los temporales. Una de las características típicas, te adelanto, de los temporales es que tienen características cíclicas, que ella sí lo describe en sus data types. ¿Listo? ¿Temporal también se aplica para el tema streaming? Sí. Porque generalmente en el streaming uno sabe cuándo llegó cada uno de los paquetes. ¿Listo? Y puede tener también otra característica, o sea, depende cómo lo estés mirando, porque el streaming termina siendo más que todo, pues pueden ser dos cosas. Una es que puede tener implícitamente el tema del timestamp, ¿listo? Entonces yo estoy recibiendo un streaming así como recibo un streaming de tweets, y yo sé a qué hora ocurrió el tweet, y me importa, esa es la clave, me importa a qué hora llegó el tweet. Pero pues yo también puedo recibir técnicamente un stream de cosas que sencillamente me las partieron en pedacitos en donde el orden no importa, tipo TCP/IP, pero me lo partieron así para que llegara. ¿Eso es streaming? Yo diría que no. ¿Listo? Ah, que llegó como un stream. Listo, está bien. Entonces pongo el streaming, pero ya no sería temporal. ¿Listo? Porque en ese no importa eso. A menos de que te importe ese orden de llegar, que volvemos al tema de la ordinalidad. ¿Listo? Es como por ese lado. ¿Listo? Entonces, tengo datos estáticos, tengo datos dinámicos, los que están cambiando con el tiempo. El 99% de las cosas que ustedes van a hacer acá. ¿Sí? Y esto ya más es como una característica que tengo. Pero esta es la parte más importante que se tienen que aprender del what. ¿Listo? Y esto no se les puede olvidar. Entonces, hay dos tipos de atributos. ¿Sí? Están los atributos categóricos, que son los atributos que no son ordinales. ¿Sí? O ordenados, más bien. Y están los atributos ordenados. ¿Sí? ¿Cómo así? Sí, los categóricos son los que no tienen orden. ¿Sí? Donde yo, por más que yo quiera decir que John es el nombre que está por encima de todos los otros nombres, no tiene sentido. ¿Listo? De la misma manera que yo no puedo llegar y decir los departamentos de Colombia tienen un orden natural. Ah, que usted los puede poner por orden alfabético. Sí, los puede poner por orden alfabético. Pero si usted los pone por orden alfabético, o los pone por orden de población, o los pone por orden de visualizaciones creadas en el año, pues cualquiera de esas representaciones no va a molestar a nadie. ¿Sí? Mientras que si usted coge algo que es innatamente ordenado, y usted le cambia el orden a eso, ¿sí? Usted dice, los números naturales son 7, 1, 3, 2, 8, 6, 5. Como que no soy ni capaz de decirlos. ¿Sí me va a entender? Esa es la característica, por el mismo hecho de que los entendemos las cosas como con un orden, yo no puedo ir a alterarle esas cosas. ¿Listo? Esas son las mejores preguntas. Entonces, dentro de los ordenados hay dos categorías. ¿Listo? Una es este, y entonces, ¿ustedes saben por qué pone esos dibujitos? Porque son las tallas de las camisetas. ¿Sí? A mí me tomó varias lecturas para entender eso. Básicamente es eso. Ordinales son atributos que no son cuantitativos, como los IDs, pero que tienen un orden. ¿Sí? Más o menos por ese lado es que yo le estaba viendo. Aunque en algunas ocasiones el mismo ID puede ser que no tenga orden. Es solamente un número que le pusieron para identificar, pero en realidad a mí no me interesa el orden en que esté en la tabla. Puede ser. O sea, según lo que has dicho, los ejemplos que has dado, uno define el tipo de atributos dependiendo del orden. Primero dependiendo del orden.
Primero, dependiendo del orden. Entonces, lo primero que tú dices es, ¿este atributo está ordenado o no? Yo puedo tener un atributo numérico que es categórico. Por ejemplo, en que, mentiras, pero eso sería más bien ordinal. Pero yo puedo tener un atributo numérico que sea categórico. Como por ejemplo una tabla en donde el ID no me importa el orden, pero pues es numérico. Sencillamente le puse un número, pero no, no tiene un orden semántico en los datos. Ojo que los datasets no son los ordinales. Lo que es ordinal es el atributo del timestamp. Ese es ordinal. Y en realidad termina siendo es cuantitativo. Porque hay una continuidad. La diferencia tal vez entre estos dos es que este es discreto y este es continuo. Ese es un excelente ejemplo de datos numéricos. Ah, pero ese es ordinal también. Pero ordinal. Pero, y aunque puede ser continuo. Porque la escala de satisfacción de Likert, hay ocasiones en las que uno deja que el usuario coloque un valor en internet. ¿Listo? ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, la más fácil, lo primero que tienen que mirar es categórico, que quiere decir que tiene orden, no tiene orden, y, o los que sí tienen orden. Los que tienen orden generalmente son los números, que son los cuantitativos, generalmente, pero hay excepciones, y los ordinales, que son los que no tienen números necesariamente, pero sí tienen un orden natural. ¿Los días de la semana de qué tipo son? Ordinales, ¿sí? Los nombres de todos ustedes. Categóricos. Las ciudades de donde vienen, ¿sí? La nota que sacan en la materia. Cuantitativo. Es al revés, es al revés. Tú lo estás describiendo como si el hecho de que yo lo vaya a visualizar de una manera me cambia el hecho de que sea ordinal, es al contrario. El hecho de que sea ordinal me cambia la forma en que lo tengo que visualizar. Por eso este es el primer paso que hacemos. Y en esta parte, ustedes no pueden pensar en lo absoluto en la parte visual. La abstracción del what... Y eso es una de las cosas, aquí no pueden pensar en la parte visual. Aquí lo que estamos mirando es los datos nada más. Entonces tú decides en realidad cuáles son ordinales mirando la semántica de los datos. Mirando si hay un orden, si una persona, tú le colocarías las cosas y esa persona sería capaz de ordenarlas. ¿Me hago entender? Sí, pero lo que pasa es que, o sea, si yo pongo una tabla, La ordinalidad no está necesariamente dada por el primero, porque hay un tipo de datos que es el cíclico, como el que estás definiendo, sino por el hecho de que cualquier persona, independiente de su región o incluso religión, te va a decir que el martes va después del lunes. ¿Listo? Entonces es por el hecho... Si vamos a la parte matemática computacional, termina siendo es si yo puedo establecer una función de orden que dado dos elementos me diga si da 1, menos 1 o 0. Porque pueden ser iguales también. Puede decirme que LU es igual a lunes, que es igual a Monday. ¿Listo? Pero igual sigue siendo ordinal. Por el hecho de que hay una función, o una función de orden. La función es una función que recibe dos parámetros y me va a decir si... Recibe A y B y me va a decir si A es mayor que B, si A es igual a B o si A es menor que B. Mientras que por decir algo con los departamentos, tú no puedes decir eso. Solamente con el departamento. Solamente con el departamento. Si tú dices, pero ¿cómo va a decir usted que Pereira es más grande que Bogotá? Ah, ahí está. Pero el problema es, no digamos grande, porque ahí ya metí las patas. Pero no digamos que Pereira está más arriba, sí, tampoco porque ya me voy por la ubicación. ¿Sí? Que en orden... ¿Sí? Es más, listo, esa es buena. Que Pereira es más que Bogotá, ¿sí? Por el simple hecho de decir Pereira y Bogotá, no lo puedo sacar, ¿sí? Ya si ustedes van y dicen, no, pero lo puedo ordenar alfabéticamente. Todo lo puedo ordenar alfabéticamente. Todos los categóricos los va a poder ordenar alfabéticamente.
¿Listo? Eso no los hace ordenados, porque semánticamente. Pero es muy importante, tu pregunta es muy importante porque no es al revés. O sea, no es que por la forma en que lo voy a visualizar yo sé que es ordenado, no. Es, yo lo visualizo así porque es ordenado. ¿Listo? Estás reversando la causa y efecto. ¿Listo? Muy bueno. Y la última es que dentro de las ordenadas hay tres tipos de órdenes, ¿sí? Están los secuenciales, los divergentes y los cíclicos. ¿Cómo es? Los secuenciales, los divergentes y los cíclicos. ¿Cómo es? Los secuenciales, los divergentes y los cíclicos. ¿Sí? No, ok. A ver si se los aprende, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre los secuenciales y los divergentes? Que en los secuenciales hay un inicio, que ahí sí volvemos al tema de que si es lunes el primer día. En los secuenciales hay un inicio, que generalmente es el cero, y de ahí se va en una dirección, que generalmente es el positivo. Yo puedo tener secuenciales en donde me voy hacia el negativo, pero nunca me puedo ir para, no puedo ir del cero para atrás. ¿Listo? Entonces arrancan en un punto. Como por decir algo, si yo les pregunto a ustedes cuántos años tienen, ¿sí? O yo les pregunto a ustedes cuántos minutos llevan dormidos en la clase, ¿sí? Yo que espero, que no creo que sea posible que lleven menos 15 minutos dormidos, pero sí hay algunos que llevan ya 5, 6, algo por el estilo. ¿Listo? ¿Cuáles son los divergentes? ¿Quién me dice? Los que tienen un punto central, un punto de referencia. ¿Tiene que ser cero? No, muy importante, no tiene que ser cero. Hay ocasiones en donde ese punto de referencia, que mi ejemplo favorito para eso es la temperatura, especialmente en Fahrenheit, ¿sí? Es donde sencillamente esa referencia es, por ejemplo, la congelación, por algún el punto de congelación del agua, ¿sí? Es 32 grados Fahrenheit, ¿sí? Y sencillamente ese es el punto de referencia en Fahrenheit, que no es cero, y de ahí para arriba es caliente y de ahí para abajo es frío. ¿Listo? Y ya los cíclicos son las cosas en donde las cosas vuelven a su origen. La mayoría de las cosas cíclicas las van a ver es como temporales. Entonces Tamara casi que incluyó las cosas temporales acá. Y esto, yo creo, si a alguien se le ocurre un ejemplo me dice, pero creo que lo cíclico es solamente lo temporal. Creo. De pronto no. Bueno, puede ser que no. Sí, como algún proceso. Sí, puede ser. Sí, es cierto. Pero bueno, generalmente uno los ve en las características temporales. ¿Listo? Y ahí está resumido todo. Esa es la tabla. ¿Sí? Yo no espero que se la sepan de memoria. Yo no me la sé de memoria. Pero si yo les pregunto del what, ¿qué tienen que acordarse? Los tipos de datos. Que si es ordenado o no es ordenado. ¿Sí? Y entonces dentro de los ordenados están los ordinales, los cuantitativos. Y después, secuencial, divergente, cíclico. ¿Listo? El why. ¿El why de qué habla? El why habla de la tarea o conjunto de tareas que usted quiere cumplir con su visualización o con su proceso de análisis de datos. ¿Sí? Entonces, básicamente aquí es muy importante y esta es la parte, quizá como la parte más gruesa de la abstracción de Tamara, es yo poder identificar claramente cuáles son las diferentes tareas que tengo que sacar. ¿Sí? Y que voy a realizar. Y esas tareas, ella me da un lenguaje, que aquí está su gramática, aquí están las diferentes palabras que pueden usar. Entonces, cada vez que yo les diga, que me digan cuáles son las tareas de una visualización, yo necesito que me digan una acción o un verbo, y aquí un target o un sustantivo de acá. Entonces, ustedes se acuerdan de Ricardo Arjona. ¿Listo? Entonces, Ricardo Arjona, ¿qué son los why? Necesito un verbo, un sustantivo, ¿no? Los verbos los sacan de acá, los sustantivos los sacan de acá. ¿Listo? Entonces, y generalmente es uno y uno, ¿sí? Si usted tiene uno y muchos es porque tiene varias tareas. ¿Listo? Porque tiene más de una tarea. ¿Por qué quiero yo esto? ¿Por qué quiero yo esto? Exactamente por lo mismo que yo les había dicho a ustedes antes. Aquí es la parte más grave en donde yo puedo echar mucha carreta para enredar una acción y que suene como una cosa completamente diferente. ¿Listo? Entonces, si yo estoy en el ambiente médico, voy a describir una tarea que puede ser la misma Discover Distribution,
¿Sí? La voy a describir de una manera completamente diferente que si estoy en el ambiente político, que si estoy en el ambiente matemático. ¿Listo? De ahí viene la importancia de esto. Pregunta típica que yo les hago también en los exámenes. ¿Por qué necesitamos el framework de Tamar? Para estandarizar, para poder generar una abstracción en donde todos estamos hablando el mismo lenguaje, ¿sí? Y evitar la subjetividad de la argumentación y de las palabras. Entonces, cuando yo les diga en la primera tarea que critiquen una visualización, no lleguen a hacer lo que la mayoría de ustedes siempre llegan a hacer, y es a decir, ese azul no me gustó, ese rojo como que no cuadra. No. Primero, identifíquenme tareas, datos y usuarios. Segundo, hágale el what, identifíqueme cuáles son los atributos, cuáles son los ítems, ¿sí? O cuáles son las filas, de qué tipo es el dataset, ¿sí? Y ya si tiene cosas de streaming y cosas de ese estilo, pues entonces las agrega también. Y me dice para cada atributo, me dice si los atributos son categóricos u ordenados. Y si están si son ordenados, entonces ¿dónde están los ordinales? ¿Y cuáles son los cuantitativos que pueden ser secuenciales, divergentes o cíclicos? ¿Listo? Para cada atributo usted me dice eso. ¿Cómo me lo resuma para que no le toque reescribir 20 veces? No hay problema. Usted sencillamente puede decir, este dataset tiene 25 atributos y de esos 25 atributos, todos menos 5 son categóricos y los 5 que no lo son, son este que es temporal, que por lo tanto es cíclico, estos 3 que son cuantitativos secuenciales y este otro que es divergente. ¿Listo? Entonces primero hacen eso. Después me dicen cuáles son las tareas y me las colocan en términos de Ricardo Arjona. Un verbo y un sustantivo. Un verbo escogido de acá y un sustantivo escogido de acá. ¿Listos? ¿Entusiasmo? ¿Todo el mundo dormido? Dígamelo. ¿Usted qué haría si fuera profesor? Entonces ustedes como yo. Sí, no, en mis exámenes ustedes pueden sacar de todo. Imagínense cómo son de buenos. No, en realidad no. No son tan duros. No son tan duros. Y si continúan así de juiciosos como van, pues, y leyendo, la verdad les va a parecer un paseo a mis exámenes. Por allá disculpen. Pero alguien ya me dijo que, alguien dijo y yo dije, sí, tienes razón. Yo me equivoco, ¿no? Yo sé que es difícil creer. Que me equivoco. No, sí, pueden haber algunos casos en que no. ¿Listo? Entonces, arranquemos. De nuevo, esto se ve, dígame. Eso es lo malo de uno grabar las cosas. Usted dijo en el minuto 32. No, no, no. No, mentira, dale. Cuantitativo secuencial. Pensé que las... Los cuantitativos son los que son los cuantitativos. Los ordinales. Fíjate que, por ejemplo, mira los días de la semana, son cíclicos. Entonces, sí. Uno también puede inventarse un problema. Sí, uno puede inventarse un problema en donde las soluciones, por ejemplo, la forma en que califican los gringos. ¿Sí saben cómo califican los gringos? Una F, D, D es como la mínima, ¿cierto? F, D, C, B y A. Y creo que para el B tienen B menos, B, B más, A menos, A y A más. Y allá usted va y toma un curso. Y yo digo, me importa un carajo los genios que hayan acá, solamente el 5% de esta clase consigue una. Imagínense mi sufrimiento. ¿Ese es de qué tipo? ¿Es ordinal o cuantitativo? Ordinal. ¿Y se le podría decir que es secuencial divergente? Es secuencial, ¿cierto? Y también podemos inventar nosotros. No, aquí en esta clase la participación se califica con letras negativas. Entonces es divergente. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, de nuevo, esto se ve súper complicado. Vamos a cogerlo por pedacitos. Dígame. Pero eso, si en particular, la normal sería como la I,
como, o sea, porque en realidad, o sea, sí se puede como cuantificar, pero digamos, en realidad la derivación. En realidad la derivación sería coger un gradebook norteamericano y ponerle números. Esa sería la verdadera derivación. Porque el problema se califica con letras. ¿Listo? El problema se califica con letras. Lo que pasa es que después tú vas y dices, ah, bueno, ¿y entonces cómo calcula el GPA? Entonces derivo, derivo, pero el verdadero problema está es con letras. Y no por el hecho de que no tenga números... deja de ser ordinal, ¿me hago entender? Igual es que siempre lo ordinal está más que todo en lo semántico, ¿no? Porque como en el caso de los días, porque pues en todo, sí. Y porque de nuevo, recordemos, algo puede ser numérico y ser ordinal. Es así y me mantengo hasta que alguien me diga lo contrario. ¿Listo? Algo puede ser numérico y ser ordinal. Listo. Súper. Entonces, ahora sí, agarremos este, antes de que todo el mundo caiga dormido. Entonces, básicamente lo que ustedes van a ver, recordando Arjona, en la parte de los verbos, ustedes tienen tres niveles. Y estos son como niveles de especificidad, ¿sí? Muchas veces cuando usted establece una tarea, ¿sí? Dentro de lo que yo he encontrado, y ahí yo creo que difiere un tris con Tamara, estas son como tareas de más alto nivel, estas son tareas como de medio nivel, y estas son tareas mucho más específicas. Entonces, en la medida de lo posible, baje lo más que pueda. ¿Listo? Porque pues generalmente suele ser mejor especificar. ¿Listo? Entonces, miremos las de más alto nivel. Dentro de las más alto nivel, yo tengo dos tipos, las de consumir y las de producir. El 99% de las cosas que ustedes van a hacer son de consumir, no de producir. Pero, Néstor, por ejemplo, tiene unos ejemplos muy chéveres de algunas de producir. La que tú tienes donde uno va y dibuja los pedacitos, esa es una visualización de producir. Luego nos la... Si puedes, ya sabes dónde está el Slack y todo el grupo. Métete en mi página, mira la parte de clases y busca ahí, mejor dicho, te metes a mi página. No la critiques mucho, yo sé que está muy fea. Te metes aquí en clases, listo. Y ahí vas y buscas Visual Analytics 2019. Todavía no he actualizado los enlaces, me perdonen. Y aquí abajito debería estar el Slack. Acá está. Entonces te suscribes ahí. Y nos mandas por Faesa, que ese es un ejemplo muy bueno y es muy raro ver una visualización de producir. ¿Listo? Mi visualización favorita de esa, vamos a ver si todavía está. Visualization, New York Times creo que es, vamos a ver si lo encuentro, siempre sale tan bonito como me conoce Google. ¿Quién conoce? Hay una serie, es más de culto, sí, es un poquitas personas la conocen, que se llama Game of Thrones. Y esta visualización te ponían a Jon Snow papito y te decían que aquí hay que preguntar si es antes o después de haberle mostrado a Dantes. No mentiras. Luego me van a demandar aquí por objetivizar y que no sé qué cosas. Básicamente esta visualización consiste en que tú tienes el coso, fíjense los detalles, ¿sí? Los pequeños detalles. Ahí casi no se alcanza a ver, pero si ustedes van y la buscan y la abren en su computador, se van a dar cuenta que John está ahí bailando como, vení. ¿Y tú qué? Y fíjense que tiene también un borde rosado, que ese llama la atención. Eso es fucsia, más bien. Y aquí te está diciendo instrucciones, arrastre esa joda. Entonces yo tengo que ir a decir, desgraciado, me cae muy mal, porque mi esposa lo quiere más que a mí. Entonces, no, ese es un papito, cosa muy buena, y entonces no puede estar ni más bueno, ni ser más bueno. ¿Listo? Entonces fíjense las dos dimensiones. Entonces, Cersei, no, esa vieja está, es súper bonita, pero es más mala que pegarle a la mamá en diciembre. ¿Listo? Tyrion, jue madre, uno no sabe dónde poner al señor. Entonces, fíjense que yo les garantizo que los resultados de la gente probablemente no va a poner mucha gente aquí abajo, porque eso es como un statement, especialmente dependiendo de si saben qué va a pasar. El tema es que yo puedo llegar y decir, no, Tyrion es lindo de corazón y se está volviendo como bueno, pero ya metió las patas y lo pongo acá. Y después le puedes decir, y puedes seguir, entonces, no, este vino a Colombia, entonces lo subo. Pero después le puedes decir, muéstreme qué dijeron los demás.
Y cuando haces eso, van y te colocan. ¿Dónde pusiste tú a Tyrion? Yo te estaba diciendo, es que Tyrion bonito, y miren dónde lo pusieron. Y muestra eso. Eso es una visualización de producción. ¿Listo? Porque la generamos entre todos. Porque entre todos generamos eso. Sí es un ejemplo de anotación, pero yo no diría que es como el perfecto, a pesar de que sí es anotación y se podría decir que es perfecto y no te va a rajar si dices eso en un examen. Pero cuando uno dice anotación, viene más como la como de ir a escribirle algo. O como, pero en última sí estás haciendo eso. Tú estás diciendo, Tyrion, yo lo coloqué como en 0.6 belleza y como 0.3, es una anotación. ¿Listo? Sino que la hice visual, que es con una técnica que se llama Direct Manipulation, que entre otras cosas, si no estoy mal, fue hecha famosa en Maryland, en donde yo hice el doctorado. ¿Listo? ¿Está claro? Esa es una visualización de eso. Los invito a que hagan visualizaciones de esas, porque al usted ir a mover las cosas, genera una cierta empatía con la visualización, y que le permite entender mejor las cosas. Incluso las teorías pedagógicas dicen, que yo debería aplicarlas en esta clase, que lo primero que yo tengo que hacer es tratar de enlazar sus conocimientos previos. ¿Listo? Yo tengo que tratar de conocer sus conocimientos previos para después enlazarles y pegarles ahí el conocimiento nuevo que les estoy diciendo. ¿A ustedes se les ha ocurrido por qué es que yo me pongo aquí a hacer la payasada? Yo les garantizo que eso y Ricardo Arjona no se les olvida. Te los garantizo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tienen algo con qué pegar. ¿Listo? Entonces aquí funciona lo mismo. La típica es, usted está mostrándole cifras que están en billones de pesos a una persona, eso no lo va a entender. Pero dígale, ¿usted cuánto cree que es el presupuesto de Colombia? ¿Sí? Y entonces le diga, póngalo en esta visualización, coloque cuánto debería ser el presupuesto de Colombia. Y dentro de eso, dígame cuánto debería ser el presupuesto de defensa y cuánto debería ser el presupuesto de educación. Y después compárelo, póngalo a decidir cuánto debería ser y después muestre la otra y les garantizo que van a recibir un efecto mucho más fuerte que si directamente le muestran la visualización. ¿Listo? ¿No hay pregunta? ¡Qué milagro! Sigo por acá. ¡Ah! ¿Qué se hizo? ¡Ah! ¡Maldita sea! Infeliz. Mala interfaz de usuario. ¡Listo! Entonces, dentro de esas están las de producción y las de consumo. Dentro de las de consumir, estas son muy importantes, esta es una de mis favoritas, y esta como que incluye, desde mi punto de vista, toda el área de, ¿cómo es que se llama eso? Como el data art, ¿listo? Sencillamente hay ocasiones en que mi tarea es que disfrute la persona. Entonces, cuando yo hago arte y utilizo datos, esa es mi principal excusa. Y entonces, pero pilas, incluso yo puedo mirar si es una visualización buena o no. Yo puedo ir a medir, ¿esta persona salió llorando o no salió llorando de allá? ¿O salió feliz o no salió feliz? O incluso puedo decir, o salió llorando o salió feliz, pero no puede salir como aburrida, ¿sí? Esas pueden ser cosas por este lado. Entre estas dos, ya voy, entre estas dos la gran diferencia es que aquí generalmente usted está contando una historia más lineal. Usted lleva las riendas. Mientras que en este que está acá, usted le permite al usuario hacer su propia exploración. Generalmente estas son mucho más complejas. Entonces, la gran mayoría de las visualizaciones que ustedes ven son de este estilo. También. Uno puede tener y generalmente tiene más de una tarea. Generalmente lo que yo les voy a pedir a ustedes, y cuando yo les diga háganme la abstracción de Tamara de una visualización, generalmente van a ser de visualizaciones grandecitas, ¿sí? Y como tal, pues entonces ustedes, yo siempre los invito a que me identifiquen una tarea principal y dos o tres tareas secundarias. Para el proyecto, yo les voy a decir, ¿se pueden hacer en cuántas personas que permitíamos? ¿Tres? Se pueden hacer en tres personas y cada persona tiene que tener una tarea principal y dos o tres secundarias. ¿Listo? De esa manera, yo sé que cada uno de ustedes está haciendo el trabajo como si estuviera trabajando solo. Pero digamos ahí, cuando uno tiene varias tareas, las prioriza. Las prioriza. Porque no se puede ser de todo en la vida. ¿Sí? Uno no puede ser modesto y al mismo tiempo creer mucho en sí mismo.
Y decirlo con una cara seria. Si uno no puede tener un cuerpo de gimnasio así como este y al mismo tiempo hacer, no, claro que hay gente que lo lee, pero la idea es esa. ¿Sí? ¿Por ahí había otra mano? ¿No? Bien. Y dentro de estas, entonces están cosas como anotar, ¿sí? Las de grabar o de record sería más, yo la miraría más, es como de llevar un registro de qué fue lo que pasó. Que por decir algo, eso es lo que hacen todas las empresas grandes de tecnología. Google, Facebook, Instagram, todos, ¿sí? Usted llega y por decir algo, Facebook graba tanta información que cuando usted llega y su significant other lo echó, y entonces usted llega y dice, desgraciado, infeliz, te detesto, ta, 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 y como que se desahoga y siente un fresquito, pero nunca le dio enviar. Y usted dice, no, lo borro, eso ya quedó en Facebook. Facebook sube eso. Y ellos registran todo. Por eso es que ellos saben, más que uno, qué es lo que a uno le gusta. Así uno no vaya ni siquiera a darle like. Por el simple hecho de que yo estuve parado sobre un video, me lo vi completo, ellos guardan todo eso. Entonces esa es la típica que también se hace. Y las de derivación, pues yo creo que la explicamos un poquito al principio. ¿Bien? Yo tengo una pregunta. Cuando uno está entrenando un modelo más uno puede como las iteraciones como aprendiendo el modelo. ¿Eso lo clasificaría en record o en live? No es ni record. Es lo que pasa es que tú tienes que ver dónde empieza el proceso de análisis y de visualización. Cuando tú estás haciendo algo como, por ejemplo, el ejemplo que estás diciendo, TensorBoard o cualquiera de esas que me permite ver las partes, tú tienes que empezar. Pucha, esa pregunta está muy tricky, está como para ponerla en un examen. General, yo lo que diría es, tú mira cuándo empiezas a hacer el proceso de visualización. Porque tú puedes decir, no, yo empiezo a hacer el análisis de la visual. No, sí, en realidad no es tanto eso, es más, es como si yo estoy derivando algo para la visualización. Si tú llegas y dices, por ejemplo, yo estoy haciendo machine learning y estoy visualizando redes, ¿listo? Pero resulta que esas redes son redes profundas en donde tengo 800.000 nodos en cada una de mis capas. Entonces yo necesito agregar eso de alguna manera, eso es derivar. ¿Listo? Otro ejemplo es... Para los que les gusta el Machine Learning, les recomiendo muchísimo esta publicación. ¿Será ese? Esta publicación es muy buena. Deben de tener ya muchos, entonces de pronto no la encuentro. Este. ¿Sí será ese? Creo que es este. Entonces, por ejemplo, para los que saben de redes neuronales, este es uno de los proyectos en donde empezaron a mostrar cuáles eran como las técnicas que uno podía utilizar para tratar de adivinar qué rayos eran los features. No entiendo todo por qué estará tan lento mi computador. ¿Será porque estoy haciendo streaming? pero cuáles eran los features que estaba capturando mi red neuronal. Entonces aquí llegan y te empiezan a explicar estas cosas, te empiezan a poner las capas y entonces aquí te empiezan a poner estas vainas. ¿Listo? Entonces creo que esto es como un embedding, bla, bla, bla. Esto más o menos es lo que quería llegar. Esto que está acá es una derivación. Eso no estaba directamente ya en la red neuronal. Sí viene de la red neuronal, porque básicamente esto fue calculado con base en la red neuronal, pero le hicieron algunos procesos para que yo pudiera entender algo de lo que estaba diciendo esto aquí. Entonces, básicamente esto, si no me acuerdo mal, lo que me está diciendo es que la red neuronal busca o está, creo que lo que está diciendo es que está identificando en esta foto que lo que hay ahí es más tipo perro de este tipo, ¿sí? Aquí perro más castañito, más oscuro, que por aquí hay más narices, que por aquí hay más como especie de gato, sobre todo por este lado, porque está analizando esto. ¿Sí la pillan? Incluso lo otro que yo puedo hacer es que me puedo parar en cada pedacito y él me va diciendo cuál es el embedding de lo que está viendo. Eso
La red neuronal que te entregaron no era esa. ¿Sí me van a entender? O sea, sí era esa la red neuronal. A ti no te entregaron esas caritas del zorrito y eso. Tú calculaste eso haciendo algunas cosas, ¿sí? Eso es una derivación. ¿Listo? La derivación no es tanto la forma en que se propaga la información a la red neuronal, no. ¿Listo? Y creo que me puedo mantener ahí. ¿Hasta nueva información? No. ¿Listo? Esa pregunta está muy dura. Tú no vayas a ser profesor aquí, qué peligro. ¿Listo? ¿Sigo? Estas también son bien interesantes. Estas son las que más me gustan a mí. Esta, por ejemplo, yo nunca la había visto en ninguna otra cosa que no fuera Tamara. Y básicamente me permite buscar, me permite clasificar las diferentes formas de búsqueda, ¿sí? Las formas de búsqueda están desarrolladas dependiendo de cuál es el target y cuál es la ubicación. Esta quizás, y aquí me llevo la contraria, la ubicación corresponde con el hecho de en dónde voy a buscar yo la visualización, y el target es si yo sé qué es lo que estoy buscando. ¿Listo? Entonces, una cosa es, o mejor dicho, lo coloco de otra manera. La ubicación es como es que yo sé cuál es la característica que estoy buscando, mientras que el target es que yo sé cuál es el target que estoy buscando. Entonces, si usted está haciendo una visualización en donde usted quiere identificar cuál es el ministerio más grande en términos de plata invertida en el presupuesto de Colombia, ¿cuál debe ser? El target no lo conozco porque no sé cuál es el ministerio. Pero sí sé la ubicación porque sé cuál es la característica, que es que tenga el presupuesto más alto. Entonces ese sería target unknown, location known. Eso es un browse. ¿Listo? Caso contrario es que yo les diga cuál es el presupuesto del Ministerio de Defensa. ¿Ese cuál sería? El location es un known, porque la característica no la conozco, ¿sí? El location es un known, pero el target es no. ¿Listo? Hay ocasiones en donde yo voy a conocer algunos de los dos, que es cuando estoy haciendo un lookup, y eso lo vamos a ver mejor con ejemplos. Y este es el más chévere de todos, que es cuando uno está más perdido que una pulga en peluche. ¿Sí? Sencillamente yo no sé qué estoy buscando, pero miro una visualización y quiero ver si algo me brinca. ¿Listo? Como si algo me llama la atención. Identificación de outliers y cosas de ese estilo. Aunque un outlier como tal ya empieza uno a ser como más location, ¿no? El explorar es como sencillamente venga, yo navego alrededor y me para ver, tratar si puedo encontrar alguna cosa. ¿Listo? Y ya si bajo más de nivel, dígame. Sí. Sí. Pero pilas, que no confundan eso con los casos en donde un cliente lo busca a uno para que le encuentre algo en los datos. ¿Listo? Que esa, eso es una de las cosas por las que yo detesto más el machine learning. Y es que yo ya les digo acá toda esta lógica y toda esta retórica. ¿Cuáles son las tres cosas que necesitan para arrancar un proyecto? Les digo, usuarios, tareas y datos. Pero en machine learning se creen que solamente con tener los datos ya tienen todo. ¿Sí? Y a raíz de eso, tanta gente ha escuchado ese cuentico, que ya es muy común que lleguen y le digan, y aquí por ejemplo en esta misma universidad, a mí me llegaron montones de empresas gigantes que no voy a nombrar, a decirme, no, es que necesito que me haga un análisis de datos. Entonces yo le digo, sí, ¿quiénes son los usuarios? ¿Cuáles son estos? No, quiero que me diga qué hay en los datos. Es como que... Pero es que yo no soy el... ¿Sí me entiendes? Yo no trabajo en su empresa. Yo no sé qué es lo que les interesa a ustedes. Yo puedo llegar e ir a decirle que Bancolombia es el banco más grande de Colombia. Pero ¿y si usted va y me dice, y eso es estúpido y me acaba de gastar ahí 5 millones de dólares? ¿Me va a entender? Entonces sí, uno sí puede hacer exploraciones más abiertas. Pero dígame algo. Mínimo, póngame una persona al lado. ¿Sí? Mínimo, póngame una persona al lado que cuando yo le muestre la visualización, esa persona me diga, lo siento mucho, pero eso no me cuadra. Les doy un ejemplo. Con Néstor estuvimos en una hackathon de género el fin de semana pasado y estuvimos de jurado. Y hubo un proyecto que le mostró a Néstor algo que lo frenó en seco. ¿Te acordás? Que era... ¿Cuál era? Sí. Ah, claro.
Entonces, había un proyecto buenísimo, si yo puedo contar eso, ¿no? Un proyecto buenísimo en donde sencillamente unas chicas cogieron datos de la Universidad Nacional que muestran cuáles son los porcentajes de personas que llegan a hacer un doctorado allá. Entonces, obviamente, no obviamente porque sea justo, sino obviamente porque vivimos en una sociedad extremadamente machista y ni siquiera lo aceptamos, las mujeres tenían mucho menos chances de llegar a hacer un doctorado en la Nacional que los hombres. Entonces, la idea de ellas era crear una pitoniza donde uno llegara y ellos utilizaban estadística básica, ya les decía machine learning, pero ellos utilizaban estadística básica para predecirte cuáles eran tus chances de llegar a la Universidad Nacional diciéndote, ¿eres hombre o eres mujer? ¿Tus papás fueron a la universidad o no? ¿Eres de estrato ta, ta, ta? ¿Eres de regiones o no? Y con eso te sale un número. Pero entonces la pitoniza, la idea era que enredara a la gente como para que le entregara los datos sin que ellos supieran, y al final le decía, tú tienes menos de un 1% de chance de llegar a la universidad. Y éramos nosotros, ¿pero para qué? si es algo que es determinístico, si está claro, si viene de unos datos, ¿para qué le va a meter el misticismo de una carta astral? Y casi que no, o sea, no, nuestro, yo hablo de mí por lo menos. A mí me tocó hacer un esfuerzo, o sea, lo primero que les dije es, vea, yo tengo un sesgo, porque yo bien cabezón, bien científico, no logro mover. Entonces, a lo que voy con eso, es que hay ocasiones en que usted teniendo al usuario al lado, usted sabe que no puede meterse por ahí ni cagando, ¿sí? Y sencillamente, si no tiene al usuario, no sabe eso. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con la gente que les diga eso, ¿sí? Si les dicen eso, traten de explicarles que para que sea de verdad un insight, ¿sí? Para que de verdad sea algo importante, ellos tienen que esforzarse, ¿sí? Tienen que gastarle tiempo y sentarse con uno. Y por eso todos ustedes van a estar haciendo proyectos de gente que ustedes no conocen. No, no pueden hacer el proyecto de su empresa. No, no pueden trabajar en el proyecto de lo que ya venían trabajando. Porque yo quiero que sufren lo que es ir a lidiar a un cliente. ¿Listo? Tengo una pregunta. En el ejemplo de la clase pasada, la que tú dices como, bueno, logran identificar los números como si son estadísticas diferentes o si son la misma. Ah, ok. En esa de pronto no había como tal una tarea específica. Pero sí había una tarea. Son comparar las distribuciones. Ok. Pero en ese sentido, digamos, al visualizarlas, no se encontraban ciertos insights que no se tenían. Sí se encontraron. Se encontró que eran diferentes. De pronto lo que tú haces, cuando tú arrancas a visualizar, especialmente cuando estás haciendo cosas de este estilo, cuando estás haciendo cosas de este estilo que son más exploradoras, o cuando estás haciendo cosas de este estilo, ¿sí? Lo que puede pasar es que empieces a darte cuenta de cosas que no sabías que estaban allá, que el usuario no sabía que estaba allá, y te empieces a generar preguntas que no sabías que tenías. Eso es una cosa muy diferente, ¿sí? Por eso les digo, mínimo, usted necesita el usuario y los datos. ¿Listo? El usuario y los datos, mínimo. Pero yo incluso diría, necesita los usuarios, los datos y al menos una tarea general. Porque es que el mundo de exploración es muy amplio. Ya entonces lo que uno termina haciendo es yendo a utilizar los martillos y volviendo todo un clavo. Entonces no voy a utilizar diagramas de redes porque John Alexis tiene un tutorial buenísimo a eso. ¿Sí? A mí me encantan las redes, yo le meto redes a todo, pero no necesariamente es la mejor opción. De ahí mi charla de OpenBees. Mi charla de OpenBees es, yo llego y colecto unos tweets, armo una red y voy y veo que es una porquería, ¿sí? Que no sirve para nada, y termino volviéndome a lo básico, y ahí es donde está el insight, ¿sí? También se hace un proceso de exploración, uno generalmente hace un proceso de exploración de alternativas, pero hombre, uno necesita algo que lo guíe un poquito, para no terminar descubriendo que Bancolombia es el banco más grande del país. ¿Listo? Al más bajo nivel, ¿sí? Al más bajo nivel están estas que están acá. Entonces están las de comparación, que eran las que estábamos diciendo antes. Están las de identificación, en donde sobre todo usted tiene cosas como identificar outliers o también tendencias. Y están las de resumir, que esas las vamos a ir aprendiendo más en términos generales. El Visualization Mantra, que es una técnica desarrollada en la Universidad de Maryland por Ben Schneider, mi advisor, dice que uno hace un overview first, then you do zoom and filter, and finally details on demand. ¿Listo? Pero, hoy en día, especialmente con el scrolling telling,
uno termina haciendo las cosas al revés. Entonces uno decide si quiere un enfoque bottom-up o top-down. ¿Listo? Generalmente algunos de los dos. Y ahorita, para los que alcanzaron a ver las exploraciones que hicimos en la red inicial, el Eagle Eye View era como el resumen. Y ya cuando seleccionamos un nodo y empezamos a ver las conexiones, ese ya es un bottom-up. ¿Listo? En cuanto a los sustantivos, a los targets, yo puedo tener soluciones como donde estoy mirando todos los datos, ¿sí? O estoy mirando un atributo o varios atributos. Aquí se los dejo aquí rápidamente para, porque igual no se los van a aprender de memoria porque se los diga acá. Y básicamente aquí es donde empiezan a venir las razones por las cuales la geometría de los campos son datos de primer orden o datasets de primer orden, porque hay ocasiones en las que la tarea es encontrar un shape. ¿Sí? El shape típico es como el que buscan, por ejemplo, la gente de la bolsa, ¿sí? En donde yo quiero ver una acción que cayó, pero que ahorita está tratando de recuperarse, porque yo compro esa, probablemente recupere y gane plata, cosas así por el estilo. Y ya pues en caso de redes y árboles, entonces también puedo hacer búsquedas de topologías. Es típico cuando usted hace análisis de redes que usted está buscando clics o que está buscando el nodo que tiene la centralidad, el between the centrality, ¿cómo se dice eso en español? Las centralidades más altas, porque son nodos que conectan comunidades y cosas así por el estilo. Entonces sus tareas, sus sustantivos pueden ser también por este lado. ¿Hay alguna pregunta acerca de esto? ¿Alguna que no hayan entendido? Esas no se las tienen que aprender de memoria, pero sí deberían de tener la capacidad de rápidamente poder decir cada una cuál es. Y a lo largo de la clase, yo voy a estarles preguntando con la lotería, díganme un ejemplo de una visualización o de un problema de análisis en donde sea este verbo y este sustantivo. ¿Listo? Esa es como la meta. ¿Alguna pregunta? Están todos redormidos, pobrecitos. Y ese es el why. ¿Listo? El how es el resto de la clase. Pero básicamente, lo más importante antes de que vayamos a ver cuántos más tengo aquí de esto. Ah, sí, los ejemplos. Listo. Entonces, lo más importante que tienen esto acá, y que eso lo vamos a ver en la próxima clase, sí, es que, ¿qué es lo más importante de los datos? ¿Del what? ¿Qué es lo que tenían que acordarse? Los atributos. ¿Qué pueden ser de qué tipo? Categóricos u ordenados. Ordenados, ordinales y cuantitativos y secuencial. Divergente. ¿Sí ven? ¿Sí ven que sí sirve? ¿Por qué es lo más importante? Porque cuando usted hace el how, lo que usted hace es que selecciona características de percepción categóricas para atributos ¿qué? Categóricos. Y características de percepción continuas o ordenadas para atributos ordenados. Eso es lo más importante. Esa es la razón por la que está eso ahí. Y ya el resto de esto lo vamos a cubrir en el resto de la clase. Yo tengo un montón de otros ejemplos acá. Creo que más bien los dejo que ustedes lo miren. Ya les he estado diciendo varios, entonces yo creo que con eso tienen y creo que necesitan un café. Entonces, si quieren, vayan, hagamos el receso. ¿Ya hay comida? ¿Todavía no? Juepucha. Entonces, bueno, por lo menos tomen café y... De pronto porque está muy temprano. Y tratemos de regresar temprano para que hagamos entonces la parte práctica de hoy. ¿Listo? Si tienen alguna otra pregunta, me dicen. Entonces voy a parar esta transmisión y ahorita regresamos. ¿Para qué se toma el what? Se determina el how. El how, pero el